que a los efectos de poder evitar que se crucen los congresistas con otras comisiones, vamos a pasar la lista correspondiente para los efectos del coro. Señor secretario técnico, sirva usted de, de proceder en consecuencia. Congresista Paul Uteodesticona. La plataforma. Bueno. No está presente, congresista. Continuamos. Congresista Esdras Medina Minaya. Congresista Esdras Medina Minaya. Congresista Edras Medina presente. Buenos días con todos. Buenos días, congresista. Muchas gracias por su asistencia. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Continuamos. Congresista Valdemar Cerrón Rojas Congresista Valdemar Cerrón Rojas seguimos. Congresista Roberto Quiabra León. Presente. Muchas gracias. Buenos días, señor congresista. Virtualmente se encuentra presente. Ah, eh, congresista Eduardo Castillo Rivas. Se encuentra presente, eh, está presencialmente en la sala. Continuamos. Congresista Flavio Cruz Mamani. Perdón. Cruz Mamani presente, buenos días. Gracias, congresista. Cruz Mamani presente. Congresista. Víctor Flores Ruiz. Flores Ruiz, presente. Buenos días con todos. Gracias, congresista. Buenos días. Está presente virtualmente. Congresista Alex Flores Ramírez. Congresista Alex Flores Ramírez. Congresista. Alex Flores Ramírez. congresista Noelia Herrera Medina. Congresista Noelia Herrera Medina. Herrera Medina, presente. Buenos días, congresista. Se encuentra presente virtualmente, presidente. Congresista, Raúl Huamán Coronado. Buenos días, presente. Buenos días, congresista. Se encuentra virtualmente. Actualmente el congresista Raúl Coronado. Congresista Mary Infantes Castañeda. Infantes Castañeda presente. Buenos días. Buenos días, señor. Secretario. Buenos días, señora congresista, señorita. Buenos días. La congresista Mary Infantes Castañeda. Continuamos. Congresista Nieves Limachi. Congresista Nieves Limachi. Nieves Esperanza Limachi. Congresista Alejandro Muñante Barrios. Congresista Alejandro Muñante Barrios. Congresista Wilson Quispe Mamani. Congresista Wilson Quispe Mamani. Continuamos. Congresista Tania Ramírez García. Buenos días, congresista. La vemos eh, virtualmente. Está con, Tania Ramírez está, está presente. Su micrófono, congresista. La congresista Tania Ramírez está en la pantalla. Su micrófono, congresista. Si sí está presente. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Congresista Germán Takuri Valdivia. Germán Takuri, presente. Buenos días, congresista. Muchas gracias por su asistencia. Continuamos. Congresista Edgar Tello Montes. Congresista Edgar Tello Montes. Ramírez García, por favor, presente. Muchas gracias, congresista. Se si ha sido tomada en cuenta su asistencia, la vemos virtualmente. Muchas gracias. Y sí, disculpar para presidente, lo que pasa es que también me encuentro en la sesión de presupuesto, y este, pero igual estamos desde acá llevándolo, doctor. Gracias. Muy bien, congresista. Muchas gracias a usted. Congresista, Carlos Ceballos Madariaga. Ceballos Madariaga presente. Eh, señor secretario, por favor, en el plan de trabajo consignar mi nombre también como titular. Gracias. Sí, congresista, hemos tomado en cuenta su intervención y el presidente ha dispuesto, igual que otros varios congresistas que se han incluido en esta semana, incluirlo en el plan de trabajo. Está incluido en el plan la hora final. Congresista Alex Paredes González. Paredes González presente, buen día. Buen día, congresista Paredes, buenos días. Continuamos, congresista Carlos Alvaro Rojas. Congresista Carlos Alba Rojas. Congresista Carol Paredes Fonseca. Presente. Paredes Fonseca. Presente. Buenos días, congresista. Muchas gracias. Congresista Paredes Fonseca. Presente. Congresista Juan Carlos Moriceles. Moriceles presente. Muy buenos días. Buenos días, congresista Moriceles. Y congresista José William Zapata. Congresista José William Zapata. Eh, señor presidente, al llamado de la sesión han contestado 16 señores congresistas, tanto presencial como señor virtualmente. ¿Sí? El quórum para la presente sesión Muñante es presente. Eh, 14. Con el quórum, presidente, puede usted iniciar la sesión. Señor secretario técnico, buenos días. Congresista Muñante presente. Muñante, ¿cómo está Muñante? Presidente, son 17 señores congresistas. Por eso, congresista Muñante. Señor secretario. Ha sido considerada su asistencia con Muñante. Señor secretario, buenos días. Gutiérrez Ticona presente. Tengo problemas con la señal. Ah. Mi También con este También Ostedes, Son 18 congresistas, 18. También presidente. Muy, muy bien, con el quórum reglamentario, le damos por iniciada la primera sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024. Este, la estación correspondiente para la aprobación del acta respectiva señores congresistas damos cuenta que el acta de sesión de instalación y elección de la comisión de educación, juventud y deporte regresará el día 16 de agosto del año 2023 pasamos a la estación de informes señor presidente si me permite señor presidente sí si me permite, eh, señor presidente, eh, bueno, eh, en mi condición de congresista accesitario en la Comisión de Educación, eh, si, es, si es posible, quiero pedir una reconsideración. Eh, con respecto al horario, que va, veo la ausencia de muchos congresistas titulares. Creo que si se aplicara lo que ya se ha acordado en el, en el Pleno del Congreso que la asistencia a las comisiones, lo que son titulares, es obligatorio, salvo por alguna justificación que el reglamento establezca. Sin embargo, el horario que tenía la Comisión de Educación, que era los martes en la tarde, ha sido cambiado al día de la mañana, pero sin embargo, muchos de los que plantearon a las nueve no están presentes acá. Y esto, en algunos casos, tiene una explicación. Hay congresistas que están en la Comisión de Presupuestos, que está iniciándose ahorita a las nueve de la mañana. Y también hay congresistas que están en la Comisión de Constitución que empieza a las nueve y media de la mañana. Eso está generando la ausencia aquí. Yo espero que algunos que están virtualmente eh, estén porque realmente estén en otra comisión y no porque estén en otra situación ajena, digamos, al Congreso. Y por eso, señor presidente, yo creo necesario replantear el horario porque las comisiones, casi en su mayoría, han mantenido el mismo horario. El horario de la Comisión de Educación era los martes a las 3 de la tarde y además el ambiente a veces por el número de invitados porque esta comisión es muy importante como otras yo le pediría la reconsideración de esa votación del día lunes, martes a las 9 para continuar en el mismo horario de martes a las 3 de la tarde gracias señor presidente su eh, con... Su pedido de consideración lo tomamos y lo pasamos a la hora del día para los efectos de, de poder inmediatamente ya considerar en su momento. Muchas gracias, congresista Mateo Moreno. Señor presidente, congresista Guamán. Guamán, tomen la nota. Sí, señor, sí, señor presidente. Buenos días. Un saludo cordial a usted y a los sí, colegas presentes. Estamos en la no, sesión informes. En la sesión informes, por favor. Me refería con respecto al horario, señor Presidente. Ya, se, ya quedó terminado ya. El que ahora también tengo conmigo. Tengo ¿no yo creo que va a variar así eso que, siempre. Disculpe, es para eso. Así es, así es. Sí, muchas gracias por la pero ya hemos dispuesto de que, como, como todo procedimiento, eh, frente a una petición que ha hecho Martín Corena, yo creo que eso lo vamos, ya dijimos que lo vamos a pasar a la orden del día y ahí veremos si es absolutamente procedente o improcedente. Gracias. Continuamos con la estación de informes. De acuerdo, señor presidente. Durante el periodo 21 ¿Cómo? al 22... Sí, muy, la los, los, estamos haciendo los informes para conocimiento de todos ah. y cada uno de los miembros de la comisión. Porque a, de, a partir de aquí vamos a tomar en con, contacto con todos los proyectos que estaban este, con dictamen o sin dictamen. Ingresaron, decíamos, 324 proyectos de ley... Y en el segundo periodo legislativo, 22-23, ingresaron 391 proyectos de ley. Actualmente, en el presente periodo legislativo 23-24, durante el mes de agosto, han ingresado 15 proyectos de ley. Del total de iniciativas legislativas ingresadas hasta la fecha, han sido dictaminados 208 proyectos de ley, de los cuales tenemos siete autógrafas observadas. Asimismo, informamos que en la última agenda del Pleno se priorizaron 16 dictámenes y 3 se convirtieron en ley. Por tanto, tenemos 13 dictámenes que se encuentran en la orden del día. Los señores congresistas que tuvieron que presentar algún informe tienen el uso de la palabra si tuviera algún informe que hacer. Eh, señor presidente, buenos días. Este congresista Williams, solicito me considere presente. Correcto, atiéndelo. El congresista Paredes también acaba de ingresar. Señor presidente, un informe, por favor, en la sección informes. Víctor Flores le habla. Correcto, adelante, congresista Flores. Ah, muchísimas gracias. En primer lugar, este, en realidad eh, tengo que informar varias cosas, pero. Eh, me parece a mí que no procede la reconsideración del horario, por si acaso. Eso para empezar. Segundo, en la semana de representación hemos hecho algunas visitas a algunos colegios en la región de Bolívar, que es una región bastante remota de la. De la es una provincia, perdón, remota de la región La Libertad. Entonces, eso quería informar eh, al. Correcto, al muchas consideraciones gracias. Con respecto, a, con respecto a esto. Y aparte de eso, también algunos colegios. Están en muy mal estado y que son inclusive centenarios. Entonces, eso también quería este, informar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, eh, congresista Flores. Muchas gracias. Encantado. Vamos a la al orden de pedidos. Los congresistas que tuvieran a bien formular algún pedido. Señor, tienen a la luz de la palabra? Señor presidente, Paredes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Por su intermedio, saludar a todos los colegas que están presentes en la sesión la primera sesión ordinaria de, de, nuestra, de nuestra comisión. Sí, también quiero aprovechar en informar y por su intermedio, señor presidente, hacer un llamado a la ministra de Educación, porque hasta la fecha, al menos en la región San Martín, no se han cubierto las plazas docentes. Entonces, tenemos este deficiente número de docentes, principalmente en las zonas rurales y también en las zonas urbanas. Estamos hablando cerca de 200 docentes. Eso es a partir de la información recibida ahí en la región de San Martín en nuestra semana de representación. Y hasta además indicar que efectivamente el tema de infraestructura sigue siendo una limitante para que nuestros estudiantes tengan las mejores condiciones en su aprendizaje. El otro tema hasta ahora es que, señor presidente, no se ha cubierto también con las plazas docentes en la parte administrativa. Y no creo que eso solamente pase en San Martín. Asumo que también debe estar pasando en las demás regiones del país. Y el otro tema que está pendiente hasta ahora, señor presidente, es la reglamentación justamente de la ley que nosotros aprobamos respecto a la deuda social, principalmente lo tiene que ver también con el 30% de pago por horas de clase. Hasta ahora los maestros siguen pagando a abogados para que justamente hagan esta gestión, porque hasta la fecha el Ministerio de Educación con el Ministerio de Economía me parece que no se han puesto de acuerdo, y por su intermedio, señor presidente, me gustaría que a la ministra de Educación juntamente con el ministro de Economía, sean citados a la Comisión de Educación para que se nos informe sobre estos puntos. Sobre la contratación docente que falta, sobre la contratación administrativa, y también sobre la propuesta de ley que nos sobre las leyes que nos aprobamos dentro del Congreso. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. A veces nos hace alcanzar la síntesis de lo que usted acaba de, de hacer sus pedidos sobre todo en lo último que está indicando sobre las invitaciones a funcionarios públicos, como los ministros. Muchas gracias. Continuamos entonces con presidente. la orden del día, señor este, secretario técnico. Ah, ah Perdón, disculpe. Señor presidente, un pedido también, por favor. Hay varios pedidos en el chat, señor presidente. Sí, por, favor, sí, por, favor, corre, por favor, el, 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 el orden. El orden. Ya, presidente. Eh, buenos días. Buenos días a los compañeros que están presentes y los que están en la virtualidad. En todo caso, la, la formalización tiene que ser concreta, presidente. En el Congreso, asumiendo e interpretando el pedido de los maestros, se aprobó la Ley 31495. Fue publicado en el Peruano el 22 de junio del 2022. ¿Qué se aprobó en esa ley? Que la llamada, mal llamada deuda social, porque nadie prestó plata, sino que no te pagaron completo, ¿eh? entonces esa devolución se tenía que realizar sin sentencia judicial. Eso es lo que hemos aprobado. ¿Qué ha ocurrido? Que desde el 22 de junio hasta el día de hoy, ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Economía y Finanzas han reglamentado en la ley. Por lo tanto, yo me sumo a, a lo que señalaba la, la congresista Carol, que se convoque tanto a la ministra de Educación, como al ministro de Economía y Finanzas, que vengan acá a decir por qué después de más de un año no cumplen la ley y no se emite el reglamento. Y por eso es que los maestros, cuando van a la UGEL a presentar su petición de pago, les dicen que tiene que ser solamente con sentencia judicial. Ese es mi pedido formal. Lo segundo, el tema de contratados. Hay un proyecto de ley, presidente, que está en la Comisión de Presupuesto para una contratación de más de 6000 auxiliares y otro tanto de docentes que esperemos que en la Comisión de Presupuesto rápidamente se atienda. Y lo que sí quiero hacer es un pedido de poder exponer un proyecto de ley que es coyuntural, presidente, es el proyecto de ley 5614. ¿A qué se refiere? Acaba de terminar el concurso de ascenso de escala magisterial para los docentes. El Ministerio de Educación pretende, y lo digo pretende porque todavía no ha emitido, pretende emitir las resoluciones de, eso ascenso, de ese ascenso con vigencia a partir de septiembre. Pero nosotros, el año pasado, cuando hemos aprobado la ley de presupuesto para el 2023, Aprobamos presupuesto para que ese ascenso y ese concurso se realice finalizando en febrero y asciendan a partir de marzo. Entonces, nuestro proyecto busca que ese ascenso sea reconocido desde marzo. ¿Por qué? Porque el presupuesto existe. No es que vamos a buscarle gasto al Estado. El presupuesto está. Le hemos pedido a los señores del Ministerio de Educación que emitan un comunicado o una norma correspondiente donde por lo menos dejen en suspenso la emisión de las resoluciones. No lo han hecho. Y no me parece justo que seis meses presupuestados no sean reconocidos para los docentes que han hecho esfuerzo para ascender de escala magisterial. Por lo tanto, mi pedido es que se me permita hacer la exposición de este proyecto de ley que no rebasará los siete a ocho minutos, presidente. Correcto, señor congresista, vamos a pasar la orden del día para que usted haga la exposición correspondiente y ver también en la orden del día la, 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 la fecha más oportuna para hacer invitación tanto a la, a la ministra de educación como al ministro de economía y eso, para eso necesitamos este, tomar un acuerdo este, consensuado en la orden del día. Muchas gracias. ¿Alguien más tenía que hablar, por favor? Sí, señor presidente, si me permite. Congresista Juan Carlos. Sí, sí, de, congresista Martín Corena. Gracias, 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 señor, señor presidente. Uno, para solicitarle se retome el tema de la eh, sí. situación de la Universidad Solín González para recordar que se nombró en la comisión anterior, se nombró una comisión o un grupo de El periodo del ex rector eh, Anselmo Magallanes. En razón a eso, eh, yo le pediría que en la próxima reunión se retome esto, eh, tenga o, a bien, digamos, del informe que debe haber dejado el Grupo de Trabajo con respecto al tema de la Universidad Salud Gonzaga. Gracias, señor presidente. Eso también lo vemos en la orden del día, congresista Martí Corena. Doctora, ¿alguien había pedido? Ah, Ramírez? Sí, Ramírez, sí, ¿está presidente. en la.? Línea. Adelante, congresista, adelante. Sí, señor presidente, yo más que todo también quería... Pedir, este, una, primero, que me, por favor, me desbloquee la cámara, que me la tienen bloqueada, no sé por qué. Eh, por favor, que, que este, comunique a su secretario técnico, porque me tienen bloqueada la cámara. Y dos, este, respecto al tema de la votación por el horario, ya se ha votado y no procede. Congresista, si no si congresista votado, Ramírez. Congresista, congresista Ramírez, por favor, por favor que me active la cámara. Ramírez, no se le escucha. No se le escucha bien congresista Ramírez, a veces ve su su micro para poderlo escuchar mejor. ¿Me escucha presidente? Ahora sí. Le decía que por favor eh, sus secretarios técnicos puedan eh, activar mi cámara, la tienen bloqueada. Y dos, este, respecto al horario, eh, ya se debe respetar, se si ha votado a que debemos hacer las sesiones los días martes a las nueve de la mañana. No se puede volver a votar algo que ya se votó en su momento. Eh, y a eso lo vamos cosa... a ver, congresista, a la, a la, en la orden correspondiente, como hemos acordado. La... A la, de Aquí pasamos la hora del día y, ahí, cámara, y ahí, le puedo, ahí le podemos volver a invitar para que usted haga uso de la palabra, ¿correcto? Gracias. Active mi cámara. Correcto. Ta... Gracias, señor de, presidente. Muy buenos días, buenos días, colegas. Buenos días, colegas. Que ahí está activada. Estamos pues. por, por la red. Muy buenos días. Bueno, eh, el informe que quería hacer, eh, señor presidente, es pero es escalofriante. Es, señor presidente, el día de la semana de representación, nosotros fuimos a Condorcanqui, que es una de las provincias más grandes, que quizás sea una de las provincias de mayor pobreza, donde se ve un olvido total de parte del Estado. Nosotros hemos podido ver así en forma presencial el problema que viven los alumnos, las escuelas que están en verdad abandonadas. Pero lo que nos llama la atención fue que el día miércoles, nosotros, martes, perdón, llegamos a Nieva y encontramos un grupo de profesores. Eh, que se encontraban en un lugar para mí abandonado. Era, un, era así, eh, que le puedo decir? En, de madera, completamente eh, descuidado. Y nos acercamos y pudimos ver que estaban... A ver, por favor. Te disculpe, congresista. Ya no se preocupe. Eh, eh, pudimos ver que había unas bolsas de color negro, blanca, naranja y decimos ¿qué es esto? Esperamos que venga el que iba a distribuir todo ese material y nos vamos con la sorpresa de que era material eh, de limpieza. Era material que deberían de, de, de haberse eh, ya entregado en el mes de diciembre del 2022, que eran juegos, eh, no, o antes del 2022, que eran juegos eh, didácticos para los alumnos, que sin embargo todo este material... Más de 100 bolsas no se habían entregado. Y lo que llama la atención es que nosotros, en reiteradas veces, decimos que para venir de Río Santiago o Río Cenepa, y hay lugares mucho más alejados que Guampami, que Candungos, hay mucho más alejados, pero sin embargo, ellos esperan que vengan a recoger los docentes o los directores al auge. No estaban en las condiciones como debería ser un buen almacenamiento. En lo, en la pared era de madera y estaba húmedo. Todo estaba en el suelo. Entonces, nosotros esperamos a través, fuimos al Ministerio Público. Señor presidente, querida, quisiera que me preste la atención, por favor. Fuimos al Ministerio Público para informar Gracias. lo que estaba eh, eh, eh. sucediendo. Y hemos podido ver que al frente de do donde eh, descansan los fiscales está el almacén de madera. Quizás ellos no lo han visto porque nadie se podía imaginar lo que había ahí, ¿no? Pero cuando hemos traído al fiscal y le hemos dicho que venga la directora de la UGEL, la directora de la UGEL lo único que trató es de, de cambiar. Toda la versión que nos habían ya dado los, los señores directores de los colegios. Tenían que pagar. Ustedes saben cuánto cuesta ir y venir de un lugar de Guampami. Son 80 más 80, 160. El almuerzo que en la zona es caro. Y que la señora eh, directora de la UGEL diga así. Tranquilamente, no, pero eso no es verdad. Que nosotros lo hemos eh, traído ese pedido recién, que eso es mentira, no, señores. Acá nosotros hemos ido directamente al augel con todo el personal del ministerio público. Todo eh, ese, eh, ese eh, abrir de las bolsas y darnos con sorpresa de materiales que no habían sido entregados es como le puedo decir, escalofriante, porque nuestros alumnos, cuando hemos ido a ver, no tienen inclusive ni cuadernos, pero sin embargo, acá nos han encontrado útiles escolares, los, lo, lo reconozco, porque me habían dicho que ya habían entregado, pero hay versiones que, que no les han entregado ni los libros, que no lo encontramos porque dice que ya había sido entregado todo y en esa zona no lo encontramos, pero por versiones de otro docente, refiere de que ellos van cambiando almacenes y van teniendo almacenes en diferentes lugares. Es lógico pensar que para mí, señor presidente, no han entregado estos libros, pero esta vez, la semana de representación, personalmente voy a pedir los libros que según la, la directora de la UGEL refiere que han sido entregados. Señor presidente, esto no puede ser. Hemos ido a la UGEL y hemos encontrado una serie, pero de, de aberrantes eh, conclusiones incorrectas que nos había dado la señora directora de la UGEL. Yo pido, señor presidente, que acá esté presente la semana entrante el director de la DREA de Amazonas, porque no es posible que ya demasiada corrupción se continúe o es que ponemos un pare a toda esta gente que en verdad no quiere servir, que lo único que dice es, no, nos, no tenemos presupuesto para enviarlo, es el colmo, hay un monto de, de dinero que están en las planillas, pero sin embargo lo único que ellos siempre se han acostumbrado a decir es, no hay dinero, es lo mismo, en las municipalidades es lo mismo, no hay presupuesto. Señor... Presidente de la Comisión de Educación, o ponemos un pare y sacamos a esta gente que no se identifica con la salud, porque acá tienen que venir el señor gobernador, los señores de la DRED, tienen que estar acá para que nos especifiquen qué están haciendo. Cómo vamos a mejorar? No es posible. Entramos al noveno mes del año, donde ya sabemos que para noviembre completamente ya se cierra el año escolar. Estamos a dos meses y no se reparten, inclusive material desde el 2022. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Y ya hemos enviado también a, a contraloría el problema que se presenta en la Ugel, donde profesores que ha violado y tienen problemas judiciales, siguen trabajando como si no fuera nada. O sea, no pasará nada, disculpe señor presidente, pero necesitamos acá mano dura, porque la educación no es para que sea manejada por gente incompetente, por gente que no quiera trabajar. Muchas gracias señor presidente por haberme escuchado. Gracias queridos colegas. Muy bien, Congresista Infante se tomará en cuenta en la orden del día las medidas a tomar y las y las personas que se va a invitar, como usted lo señala, no hay ningún problema, por eso, de tal manera que continuamos ahora, a, pasamos a la orden del día. El congresista, el congresista Mori también ha levantado la, con la con mano, con señor presidente. El congresista, este, Juan Carlos Mori. Paul Gutiérrez va a hacer un pedido. Sí, presidente. Muy, muchas gracias, presidente. Previo un cordial saludo a todos los colegas congresistas también de la comisión. Eh, yo quiero hacer un pedido puntual respecto a, a la ley eh, 31653, la ley que modifica la ley 30512, la ley de los institutos eh, y escuelas superiores. Eh, lamentablemente, al igual que muchas otras leyes, están encarpetadas en los distintos ministerios. ¿no? Hablo sobre el tema de su reglamentación. Eh, por lo cual yo también, señor presidente, pediría que se haga llamar tanto a la ministra de Educación, al ministro de Economía, para que puedan explicar y en todo caso eh, poder concretizar pues la reglamentación correspondiente. No puede ser que todavía en el mes de febrero se debía haber sacado la reglamentación, han pasado ya más de seis meses y seguimos en este tema. Y mientras los maestros ahí haciendo plantones, movilizaciones, cuando deberían estar de repente dedicándose. ¿no? De pleno a su trabajo, ¿no es cierto? Y por otro lado, también, señor presidente, creo que eh, hay muchos temas importantes que tenemos que tratar en esta legislatura. Eh, creo que es importante escuchar el plan de trabajo y seguramente ahí podemos estar dando algunas propuestas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Gutiérrez. Le quisiera al congresista Paredes hacer la, la siguiente propuesta en el sentido de que estoy escuchando. De que la ley no ha sido reglamentada. Entonces, si no ha sido reglamentada, el Ministerio de Economía y Finanzas no puede entrar a tallar pues, como corresponde. Entonces, yo creo, yo creo que lo que vamos a pasar a la orden del día es para ver los mecanismos de cómo podemos exigir que esta ley sea reglamentada, porque precisamente es el tema del, de la discusión. Y luego que si esta ley se reglamente, entonces ya viene la situación pues, de, la, de, la, de la parte presupuestaria. Yo quisiera con, que nos pongamos de acuerdo con, con Paul Gutiérrez para en la orden del día ver las prioridades de la, de la invitación a los funcionarios del ministerio es que nos explique cuáles han sido las razones y si van o no van a reglamentar la ley. ¿Correcto, Paredes? Y entonces con esa satisfacción pasamos a Orden del Día. Muy bien. Congresista, con, pasamos con al orden del le día. la mano, El primer presidente. tema, el primer, alguien. El primer, día, el primer punto que vamos a debatir señor presidente, es congresista Juan Carlos Mori ha levantado la mano desde adelante el congresista Mori adelante también bueno, he pedido la mano eh, señor presidente sí. congresista Esdras Medina por favor sí señor presidente buenos días por su intermedio adelante, Yo creo por su orden, para, ¿eh? para una cuestión de orden señor presidente creo que la secretaría técnica tiene que realizar su verdadera función, ellos tienen que estar pendientes quienes levantan la mano por intermedio de la, del sistema de la plataforma Microsoft Teams para que se establezca un orden de quienes vamos a intervenir, señor presidente, porque se está interviniendo en forma desordenada y el que levanta la voz eh, le están dando la, la potestad. Yo levanté en, en primero desde el inicio, señor presidente. Bueno, yo solo quiero informar, señor presidente, que durante la semana de representación yo estuve en, la, en el distrito de Teniente Manuel Clavero, en la frontera Perú-Colombia en la capital del distrito que es Soplin Vargas el, el General Quiabra debe conocer esa zona bastante importante y olvidada por el Estado peruano donde a todas luces se puede observar que el Estado peruano definitivamente está ausente pese a que hay una ley vigente la, la 29778 Ley Marco para el desarrollo y la integración fronteriza que establece que el desarrollo e integración fronterizo es un proceso de satisfacción de necesidades básicas de la población en los espacios de frontera. Esta ley parece que es ley muerta en, en el Estado peruano porque yo he estado en el mismo sitio, en el mismo lugar de los hechos y definitivamente hay una dejadez del Estado peruano. Con decirle, señor al, eh, presidente, que el alcalde el, de Manuel Clavero, el señor Alcides, Rogelio Arevalo Durán. Desde el mes de febrero viene presentando o esperando una respuesta el Ministerio de Educación y ahí yo quiero que la Comisión eh, nos ayude también por ese intermedio. Aquel está solicitando un asesoramiento técnico para la elaboración del perfil y expediente técnico del proyecto de inversión mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa Primaria Secundaria 60104 Teniente Ejército Peruano Luis García Ruiz de la localidad del mismo Capital y Distrito soplín Vargas. Con CUI 2334649. Estas comunidades, esta comunidad educativa eh, de esta dicha institución, señor presidente, eh, desde hace 40 años que ya está construido, no ha recibido ningún tipo de recursos para la construcción, mantenimiento o mejoramiento. Es más, yo que estuve ahí presente, eh, no tienen eh, los cercos perimétricos respectivos, están totalmente a la intemperie. En, en tiempo de vacaciones se pierden equipos de cómputo, equipos de, de, de telefonía, de internet. Es más, ahí, señor presidente, tampoco hay una buena calidad del internet. Solo tienen a veces para hacer llamadas telefónicas toda la población en general y por ende también el tema educativo eh, de la enseñanza es muy limitada. Casi no hay internet en estas zonas. Nuestros muchachos prácticamente están eh, abandonados. Y por otro lado, también, señor presidente, existen... Los albergues que es para los eh, estudiantes que vienen de diferentes comunidades. Yo solo pude llegar hasta Soplín Vargas desde Huepí, y el general que debe saber y ubicarse porque él conoce la zona, me tuve que ir a desplazar desde Huepí vía acuática. Eh, llegué a Tres Fronteras, donde hay un albergue que es para 25 niños totalmente destruido. Estamos pidiendo la intervención del gobernador regional en este aspecto para que se priorice también el mejoramiento, pero eh, en, en Soplín Vargas igual. Y varias comunidades que no tienen institución educativa infantil, habiendo docentes, están usando eh, los espacios de algunos locales comunales que son de material rústico generalmente y el olvido total de parte del Estado peruano. Eso quería informar señor presidente. Y por otro lado, esperamos, usted lo ha leído, la cantidad de proyectos de ley que están en espera desde 2021, 2022, y que ahí yo tengo también varios proyectos que están pendientes y esperamos que esta vez sí se puedan. Eh, priorizar dentro de la agenda de la Comisión de Educación para también eh, ver proyectos de ley como la 132-2021, que es de mi autoría, que tiene que ver eh, el problema de la, el, de la segunda disposición complementaria transitoria de la ley 3220, ley universitaria, y que se resuelva para que las universidades asociativas sin fines de lucro tengan una adecuada y transparente administración económica y financiera de las universidades. Eh, esperamos que esta vez también se pueda tocar y agendar este proyecto de ley señor presidente y que esta comisión haga un gran trabajo como lo han venido haciendo las demás comisiones pero con proyectos de ley también que están pendientes que se debatan y se dictaminen también señor presidente muchas gracias muchas gracias a usted también eh, vamos a indicar de que por razones de la de la virtualidad no ha sido posible entonces veía las manos que alzaban cada congresista que está actuando virtualmente, pero ahora tenemos ya la lista. Correcto. Tenemos una lista. Eh, Moris Celis ya habló, ¿no? Es la medida le corresponde. Luego viene Víctor Flores, paredes Fonseca, Ramírez y Quebra León. Antes Castillo. Este señor presidente, tengo que eh, correcto, presi correcto. presidir la comisión de agraria a las diez de la mañana, que vamos a contar Va a con puntual, la presencia de la señora señor. ministras solamente para eh, comentarle que voy a pasar la licencia respectiva y los aportes que tenemos que que tenemos que eh, alcanzar a la comisión de educación como por ejemplo no a grandes rasgo le digo eh, en la página 2 hay un párrafo donde escriben coadyube con B cuando deberían corregir es con v. Entonces eh, aportes de este tipo como por ejemplo la comisión de educación, juventud y deporte lidera el desarrollo socioeconómico sostenible del país no está muy claro podría ser por ejemplo señor presidente modernizar la educación en el Perú en sus distintos niveles y modalidades yo sé que no estamos en el punto ya de orden del día pero eh, eh, mi retiro me obliga a hacer estos aportes que definitivamente se los voy a alcanzar por por escrito para que sean considerados y para que el voto sea considerado pero siempre y cuando sea a cargo de redacción para que incluyan algunos de, de los aportes. Por ejemplo, en el punto 3A, referido a los objetivos de la función de legislación, considerar como acciones estratégicas aprobar iniciativas legislativas que prioricen el cumplimiento de la meritocracia y el mejoramiento de la calidad educativa en sus distintos niveles y modalidades. Aprobar también iniciativas legislativas que promuevan acceso a la educación de la población vulnerable con algún tipo de discapacidad. Aprobar medidas que reduzcan y prevengan los casos de violencia escolar en las instituciones educativas también se debe de contemplar señor presidente en el plan de trabajo yo le alcanzo de manera escrita estos aportes y el voto en el momento de la votación será sí, con el, cargo es, a la redacción es el trámite que corresponde con y, esta... y, y paso a gracias señor presidente eh, para ser puntual en el caso que se va a citar a la ministra de educación para que en la agenda que le van a hacer llegar se pueda incluir sobre el informe de los licenciamientos que están dando a los institutos superiores y en qué situación se encuentran a nivel nacional. Eso, por favor, señor presidente, para que se considere en ese punto. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista, Edra, para indicarle también de que la, la Continuamos con el, con el congresista Pared Pare Fonseca. Por favor, adelante. Señor presidente, Víctor Flores, me parece que era. Ya, presidente, Flores, voy favor, a estar Flores. de manera presencial. Ah, ya, correcto. Víctor Flores, adelante, congresista Flores. No, muchísimas gracias, señor presidente. Este el pedido que voy a hacer es que por favor se dictaminen los siguientes proyectos. Está. Qué habrá, León, ¿Qué que habrá. Gracias, señor presidente. Además de la poca estructura, de la poca, el poco mejoramiento de la infraestructura que sigue igual que todos los años, hay una ausencia de profesores. Y lo otro es este tema que es vergonzoso que profesores sancionados por violencia sexual sigan trabajando en los colegios. Ya van dos días que señalan los, los diarios que hay gente que sigue... Porque están las leyes, están los reglamentos, están los registros, están todas la, las plataformas, todo, y no se cumple. Entonces, yo creo que se... Tecista, Flavio Cruz. Muchas gracias, presidente. Igualmente a los miembros de la comisión, eh, a quienes están siguiendo también la transmisión. A modo de aporte, en razón de que en la agenda está la aprobación del plan de trabajo, señor presidente. Y digitales que tienen aptos sus proyectos de inversión en materia de construcción de instituciones educativas, con opinión favorable del Ministerio de Educación, opinión técnica y también opinión legal favorable. Pero estando en el Ministerio de Economía y Finanzas, estas han sido o están siendo rechazadas en razón de que se habría invocado la afectación presupuestal al tema de los fondos de contingencia y que no habría fondo de contingencia para afectar esta inversión de 287 millones de infraestructura educativa. Que nos responda sí. la señora ministra, ¿qué va a hacer? ¿O ha querido probar suerte para Ay, el que Montes, el Ministerio de Economía a Presidente. ver si le, si le da un presupuesto o es que este con el con el propio presupuesto del pliego pueda hacer las modificaciones y finalmente se garantice el financiamiento de estos 51 proyectos de inversión que están listos, aptos y así poder seguir cerrando las brechas en materia de infraestructura educativa. Y segundo, señor presidente, le ruego por favor considerar entre sus líneas de trabajo en este plan el hecho del fortalecimiento de los centros de educación técnico-productivo, todo lo que es educación técnica en todo caso, porque tenemos presentado el proyecto de ley de la ley de reforma magisterial de los profesores de educación técnico-productivo porque ellos viven la incertidumbre de hace una década, de para unas cosas son de básico, para otras son del nivel medio, para otras son del nivel superior, no sé, no se ubica, hay que darle su propia ley, estamos trabajando eso, y es que además se viene en camino el proceso del licenciamiento de los CETROS. Entonces, este tema le ruego que en su gestión, que deseo que sea muy exitoso y lo vamos a apoyar, se pueda desarrollar como tema de trabajo en el año. Muchas gracias, presidente. Encantado, congresista... Eh... Flavio Cruz Mamani, precisamente la comisión que estamos integrando es una de las comisiones principales. Hay que darle la altura que corresponde, porque a partir de aquí es cuando el, la economía y las políticas públicas caminan o no caminan, de acuerdo como tengamos esa visión global que usted está indicando. En eso estamos, para eso estamos precisamente en esta nueva comisión. Luego le corresponde al congresista Quispe Mamani hacer uso de la palabra. Montes, Muchas señor gracias, presidente. señor presidente. Muy amable. Eh, primero que nada, que debo, quiero informar, señor presidente, la necesidad de que el PRONIET pueda atender a nuestros estudiantes de la institución educativa primaria Dante Nava, de la ciudad de Juliaca. Asimismo, señor presidente, debo manifestar que hay una solicitud de parte de las autoridades de las instituciones educativas la educación primaria de la capilla de la ciudad de Juliaca, de la institución educativa primaria Las Mercedes, que el no los está atendiendo, señor presidente, en la elaboración de estos expedientes técnicos, está en proceso, pero sufre lamentablemente una serie de demoras y que también acá las municipalidades o los gobiernos regionales donde tienen que ver, no solamente me refiero a la ciudad de Juliaca o la región de Puno, sino también es una llamada de atención a todas las demás municipalidades, a los gobiernos regionales donde están. Encargados de poder levantar observaciones correspondientes para que el PRONIET pueda evaluar adecuadamente. Y el otro, señor presidente, es que el PRONIET lamentablemente hace una observación cada mes, cuando estas observación lo puede hacer por lo menos de manera continua, es decir, conjunta. Si hay unas cinco o seis observaciones, las debe hacer de manera eh, continua o de una sola vez, pero lamentablemente espera hacer una sola evaluación, luego otra evaluación. Y no sabemos cuál es el motivo, es decir, los están paseando, los están demorando y eso realmente, según la opinión técnica de los ingenieros o, o del equipo técnico de las instituciones donde tienen que estar encargados de levantar las observaciones, ellos manifiestan que esto no lo hacen tal vez porque es, una, es un proceso técnico, sino que ya obedece a otras circunstancias. Y esa llamada de atención, señor presidente, es necesario que la Comisión de Educación le haga el llamado correspondiente, no solamente a la provincia, sino también a la ministra, porque desde la cabeza está fallando todo este problema a nivel nacional. Así mismo, señor presidente, debo informar los docentes los... los... son... los... excluidos, maestros y maestras que estaban en el proceso de nombramiento, pero no pudieron subir en el momento indicado por X problemas o motivos, pero si sí han pasado la, la evaluación, es decir, el examen de conocimientos, han pasado las entrevistas correspondientes y según al, al cronograma. Entonces, para eso, nosotros hemos solicitado a nivel nacional que se les pueda brindar esa oportunidad de poder exponer su, su, su experiencia laboral, todo su expediente pero eso no ha sido posible. Y que ha hecho el Minedu? Lamentablemente los ha tenido que dejar a un lado y lo, ahora los, los, los llaman los excluidos. Lo mismo que está sucediendo en el sector. Saludos, señor, señor este, presidente. Bueno, no quiero extenderme, señor presidente, pero también está pendiente, señor presidente, un tema muy importante acerca de Calihuarma, por ejemplo, ¿no? Que en estos momentos no está brindando el servicio adecuado a los estudiantes a nivel nacional. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista equipe Pan El último en la lista es el congresista Teo Montes y con eso pasamos a doctora Paredes. Teo Montes, adelante. Gracias, señor presidente. Eh, actualmente está desarrollándose un concurso de nombramiento en la cual muchos maestros y, y, y bueno, en general... Y me han hecho llegar también profesores de inicial que no están publicando las plazas que, que, que están ya para concurso, ¿no? Por un lado, ¿no? Generando una incomodidad y un malestar y una discriminación a los maestros. Por otro lado, también considero que la próxima sesión debe estar la ministra que en la Comisión de Educación, porque no es posible que esté maltratando el interés superior de la sociedad, que es el niño, al, al dejar... Prácticamente eh, expuesto en un tema bastante controversial sobre el, el probable perjuicio que tendrían 3.737 instituciones educativas, ¿no? Haber convocado una, un concurso de licitación para garantizar la conectividad del internet a estos 3.737 colegios y luego de nueve meses. Eh, dejan nulo, o mejor dicho, declaran nulo este proceso porque han ganado otras empresas que lo pueden asumir. Y de acuerdo a, al reportaje que se vio en un programa dominical, daría a entender por qué no ganó la empresa que, que está alineada con el Ministerio de Educación, una tal GILAC, y estaría justamente declarándose nulo este proceso de, de licitación que han ganado otras empresas, perjudicando a los estudiantes. Y luego, con un comunicado, pretender. Eh, decir que se va a descentralizar en todas las UGEL, o sea, primero dicen no hay presupuestos en La conexión a veces falla. que pueda contratarse a nivel de cada UGEL. Creo que eso es bastante grave, bastante bastante digamos delicado que debe la ministra aquí aclarar, ¿no? Por otro lado también hemos sí. hemos también recogido el malestar del magisterio nacional porque se ha aprobado un proyecto de ley del nombramiento excepcional que le han denominado algunos eh, automático, pero que recoge el bienestar y la salud y, y el compromiso con los estudiantes de los maestros. La mejor manera de garantizar una calidad educativa es garantizarle también una tranquilidad emocional al maestro. Y, y eso, indudablemente, se da con el concurso de nombramiento que debe ser aprobado en este pleno. Por otro lado, expresar cómo se vienen vulnerando la, la, el derecho de los maestros a la libertad de libre asociación, libertad sindical, al pretender imponer un descuento del bono de, de 220 del 0.5. Indudablemente la ley, el artículo 28 de, del texto único ordenado de las relaciones colectivas expresados en el Decreto Supremo 010, establecen que que para poder generar un descuento solamente por la vía judicial y el otro, de acuerdo a este de decreto, solamente por la expresa del, del maestro, del trabajador. Y aquí se está haciendo todo lo contrario de pretender descontarle al profesor y aquel que no esté de acuerdo que presente su solicitud es negativa. Eso es algo increíble que sucede en nuestro país y se pretende en esta negociación colectiva retroceder muchos. ...aspectos que se han avanzado... ...como la elección democrática de todos los maestros... ...para que elijan a sus representantes... ...a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios... ...a la Comisión de Reasignaciones... ...que se elija también en el Subcafáe... ...tanto temor le tienen a las elecciones universales... ...que los maestros... ...implementen y participen en la elección de sus representantes... ...¿por qué quieren hacerlo todo a través del SUTE... ...como si el SUTE fuese el único gremio... ...a nivel nacional... ...y es el gremio que no representa al Magisterio Nacional... ...y eso quiero acá dejar claro también... Para que de alguna manera para aclare la ministra por qué tanto direccionamiento al SUTE, ¿no? El ministerio es de todos los peruanos, es de todos los estudiantes, tiene que velar el, 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 el bienestar de los estudiantes, ¿no? Y también de los maestros, y no estar el Ministerio de Educación ponerse prácticamente abiertamente a implementar y proteger y direccionar al SUTE, y eso creo que es bastante grave, y lo otro ya lo han manifestado mis colegas sobre el nombramiento excepcional en centros sobre sobre también el el reconocimiento también a los maestros que fueron despedidos interinamente Muchas gracias, señor presidente. Paredes. Gracias, señor gracias. presidente. Sí, efectivamente, muchos de mis colegas ya han tocado algunos temas, pero yo sí quiero este, ponerle principal este, énfasis en tres sectores, señor presidente. Si bien es cierto, estamos este, pidiendo este, que venga la ministra de Educación y el ministro de Economía justamente para dar cuenta respecto a los contratos, respecto a la ley que se ha aprobado que tiene que ver justamente con esa deuda social a los maestros. Pero también es importante citar, señor presidente, al ministro del MIDIS y de Salud. ¿Por qué digo esto? Si bien es cierto, este ya me antecedido también respecto a Cali Yo no sé si en las demás regiones, pero en la región San Martín yo estuve en la semana de representación en la provincia de Tocache y en la provincia de Lamas específicamente en Santa Lucía y en Tabalosos, donde hemos podido notar que el nivel de anemia ha aumentado en nuestros niños. Y estoy hablando de niños en edad escolar. Entonces, ahí consideramos que efectivamente este, hay un problema serio en la alimentación, en la orientación que se tiene que dar no solamente a los padres de familia, sino también creo en el mismo programa. Eso es uno. En el caso de este, también que tiene que ver con salud, es el tema de la presencia, como por ejemplo, de, de la alta este, tasa de parasitosis en los niños. Entonces, queremos saber cuál es el trabajo articulado de educación con salud sobre estos aspectos. Y el otro tema que también me preocupa y que nos debería preocupar a todos es que hay un buen número de estudiantes, principalmente que están en etapa de adolescencia, en, edad, en la etapa este, de secundaria, que hay un alto consumo de, de drogas y no tenemos espacios recreativos justamente para que los niños y las niñas o los jóvenes tengan prácticas este, deportivas, de danza, de música. Entonces, ahí también quisiéramos saber cuál va a ser la política cuál sería la política del Ejecutivo con el Ministerio de Educación y otros sectores que contribuyan justamente a esa salud mental y emocional que deben tener nuestros jóvenes. Ahí consideramos también que tiene que haber un trabajo articulado con los demás sectores, porque solamente nos centramos en uno o dos, el tema económico el tema de infraestructura, pero no nos preocupamos directamente por la persona que son los niños y las niñas, que son nuestros estudiantes, que son el presente y el futuro, y cuando tenemos que hablar de la anemia, cuando tenemos que hablar de su salud emocional, cuando tenemos que hablar de muchas cosas, por ejemplo, también en algunas zonas hay niñas que está, están con, con embarazos a tierna edad, y no porque sea de selva, sino que se está dando en, todos las, en todas partes de nuestra región, sea costa, sierra y selva. Y no estamos haciendo que esos niños o esas niñas, principalmente las niñas, vayan a la escuela, terminen su, su primaria, terminen su secundaria. Yo creo que también ahí debería ser nuestra preocupación de nosotros como parte de la comisión y pedir también informes a estos sectores que tienen que ver mucho con el desarrollo integral y el bienestar de nuestros estudiantes. Muchas gracias, señor presidente. Muy, muy... Resumiendo, este... Eh, a mí me parece de que los asesores de los, cada uno de los congresistas que han intervenido, sobre todo que han intervenido, este, trabajemos con la parte de los asesores técnicos para que podamos hacer una, una lista, porque todos estamos hablando del aspecto de, esto de, lo, de las deficiencias que han encontrado en sus visitas, incluso de la semana de representación. Entonces vamos a hacer una lista ordenada para los puntos para los que van a ser invitados los ministros. Entonces, de esta manera, lo cruzamos oportunamente para que ellos también recaben la información correspondiente. Entonces, a partir de la fecha ya quedan entonces notificados los asesores de los comunistas para hacer el listado que vamos a elaborar para hacer las invitaciones correspondientes dándoles cuenta a ustedes antes de enviar los oficios sobre qué puntos va a tratar la próxima sesión que tengamos la seguridad de que concurre, porque no vamos a aceptar como en otras oportunidades que he visto permanentemente que Todas las comisiones citaron a los ministros, los ministros y nunca los ministros han dado la cara o han mandado a terceros, pero no han venido los ministros. lo que no queremos que esta vez en esta comisión ocurra lo mismo y para eso necesitamos entender las mejores relaciones para garantizar que las personas que de, de los ministros que son invitados concurran el día y el hora que se les invita. Correcto. Pasamos a la hora del día. El primer tema que tenemos es la aprobación de en la, del plan de trabajo de la comisión. Sobre eso se les ha cursado a cada uno de ustedes el proyecto que tradicionalmente se ha venido presentando en la comisión de educación. De tal manera que eso, ese tipo de, de, de puntos que se va a tratar se va a tener que aprobar para ahora sin perjuicio de que se pueda enriquecer con algunos puntos que nosotros consideremos que deben incluirse en el plan de trabajo. Por ejemplo, se me ocurre a mí el caso de las visitas descentralizadas que tenemos que ver en su momento de la Comisión de Educación puede llegar oportunamente. Entonces este plan de trabajo es un plan que ya se discutió el año pasado, es, casi es el mismo. Sin embargo, yo por mi parte estoy alcanzando a ustedes a partir del día de hoy todo lo que significa el plan de trabajo que no está acá, en este plan anterior que se ha discutido todos los años, es el, el, el nivel universitario que no se ha tocado hasta el momento. Y sobre ese punto del nivel universitario voy a alcanzar los puntos de vista sobre el que considero yo, que debemos abocarnos también en el futuro en la comisión. Es altamente este, sensible este problema y, y por eso este, pido a ustedes que si hubiera alguna objeción contra el plan de trabajo, o lo aprobamos, porque esto ya está repartido a ustedes y me gustaría, si alguien quiere enriquecerlo, lo hace por escrito o verbalmente. Empezamos por el congresista Ceballos. Adelante. Muchas gracias, eh, señor presidente. Saludar a todos los miembros de la comisión. Eh, señor presidente, eh, hemos revisado el plan de trabajo. Si bien el plan de trabajo tiene puntos muy importantes, yo creo que también deberíamos tener algunos puntos específicos, sobre todo con respecto al deporte. Y tendríamos que ir marcando hitos ya para tener indicadores de cómo está usted empezando su comisión y cómo va a terminar la comisión, porque la comisión somos todos nosotros y por lo menos queremos de que desde esta comisión generemos resultados. El deporte, eh, señor presidente, está abandonado. No tenemos, estamos, mire, tenemos un atleta hoy último que ha ganado una medalla de plata y nos sentimos emocionados porque esto se da cada, cada tiempo pues eh, remoto, digamos, cuando nosotros deberíamos cultivar el deporte entonces tenemos que trabajar desde la cultivación de aborto en las instituciones educativas pero no nos olvidemos de esta institución llamada ipd qué se está haciendo con los recursos del estado esto está llegando a federaciones que si bien cierto son privadas pero están recibiendo dinero del estado y ellas tienen que tener un control también tienen que estar inmersas en el sistema de control y que la contraloría de la república también empiece a investigar Hemos encontrado diferentes denuncias a lo largo de este tiempo con diferentes federaciones de ajedrez, de badminton, de boxeo. Y una serie de, de, de federaciones, señor presidente, que necesita la atención de nosotros. Ese tema de fiscalización y el grupo de trabajo que tendría que prenderse uno de ellos tendría que ser educación, porque es parte, parte de nuestro nombre, ¿no? Entonces, yo por eso le digo, el tema, perdón, deporte. El, el tema está importante. Eh, educación y deporte, debe haber un grupo de trabajo netamente de deporte, señor, eh, señor presidente, y que se encargue de, de tanto de la fiscalización. Como ver el tema de la mejora y eso sería bueno, importante estar dentro de este plan de trabajo de manera específica. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Le, le quiero, le quiero a añadir a lo dicho por usted en el sentido de que está precisamente dentro de los planes de incluir eso, porque hay una promesa de este presidente del IPD, creo, creo que es Lozano, que ha ofrecido que lo invitemos, está ya a, a llegar a la comisión. Entonces, una de las comisiones sería para ver el deporte. Pero también te quiero decirle que también la comisión se llama Juventud y Deporte. Con la juventud hemos tenido, el que habla, tiene una reunión más, más o menos de 300 personas jóvenes que están luchando en la maya que recibe esta semana. Y ellos están luchando porque lo atendamos en la comisión y están tras de una ley de la juventud que es a nivel nacional. Entonces, yo creo que ese proyecto de ley tenemos que revisarlo todos para que justamente tengamos el verdadero trabajo que significa educación, juventud y deporte. Las comisiones que se van a nombrar tienen que tomar ese tema que tú estás indicando, amigo Ceballos, y luego también la de, la de deporte, que sería interesante, y la de la juventud, que es un tema importantísimo. Congresista Paredes, quería usted añadir... Eh, antes, eh, me permite, Congresista Paredes, por favor, señor presidente, una apreciación simple para terminar. Eh mi persona es actualmente presidente de la comisión de ciencia, innovación y tecnología. sería bueno también considerar la articulación de, de comisiones que trabajen en, en alguna oportunidad en paralelo para poder dar resultados, ambos, porque no olvidemos que la ciencia y la tecnología están ligados y es una comisión transversal que mucho tiene que ver con la comisión de educación, sobre todo con la red dorsal. Desde el 2014, 2 mil millones de soles invertidos y hasta el momento una red dorsal que no funciona y no le da servicio a los niños. Ahí tenemos que ponernos a trabajar conjuntamente. Gracias, señor presidente. Gracias. Presidenta Paredes, ¿habló? Presidente, yo de verdad quiero este y espero que también todos los colegas de la comisión se pleguen al, al, al tema del deporte. Es un tema también que efectivamente, si nosotros queremos garantizar nuestro capital social, que son nuestros jóvenes, deberíamos hacer un enorme esfuerzo, justamente, no solamente hablando de nuestros jóvenes, de muchos deportistas que ahora están trabajando en ferreterías después de haber sido reconocidos. No, el trabajo dignifica a las personas, pero yo creo que también a los, a, los, a los deportistas calificados que hacen un enorme esfuerzo para representar a nuestro país, y no solamente en los, en los mayores, sino desde la niñez, tendríamos que ver cómo y de qué manera hacer incidencia también en el Ejecutivo. ¿Para qué? Para que justamente dé los recursos necesarios en infraestructura, en profesores, en equipamiento y en todo. Ese es uno. Dos, también, señor presidente, quiero este pedir que por favor se tenga en cuenta los proyectos de ley que me he olvidado, de los administrativos, que tiene que ver con el número, el proyecto de ley, la cero. 04442 y la 04443. Y para terminar, yo no sé si pueden dar un espacio a los maestros que están aquí de Arequipa sobre una propuesta de ley que tiene que ver justamente con... Eh, acá tengo... Disculpen, acá lo tengo la Es la propuesta de ley la 31695, ¿no? Que tiene que ver con el artículo 33 sobre los directores que culminaron su designación de septiembre del 2022, para que hagan su si podían exponer sobre el tema. Gracias, congresista, muchas gracias. Congresista Infante Gracias, señor presidente. Eh, bueno, eh, lo que están pidiendo los colegas eh, estamos respaldando de parte mía, lo respaldo al 100% porque eso permitiría de que los alumnos y los jóvenes se mantengan pues activos, siempre manteniendo su tiempo ocupado en cosas positivas. Eh, lo que quería pedirle, señor presidente, es que esté presente, por favor el director de la DREA, de, bueno, Amazonas, también el de la DIRESA, por favor, porque los casos de eh, incidencia del VIH se han incrementado de manera desproporcionada. Hemos querido hablar o hemos hablado ya con el señor alcalde para ver si se hacía una reunión multisectorial. Pero no hemos tenido un resultado positivo. Le pido, señor presidente, por favor, que estemos encaminados en este problema que a Condorcanqui, tanto a IMASA ha de verdad ha, ha, ha causado y está causando un desastre total. De aquí a 10 años qué población vamos a tener? Si la gran mayoría tenemos con VIH de 10 personas se estima que hay 4 personas contagiadas. Entonces, estamos ya en una alerta máxima. Estamos en un problema grave de salud que tenemos que involucrar a educación y a salud y a todos los sectores como el Ministerio Público y todos los sectores y eso ha sido nuestro propósito de conversar con los alcaldes y pido por favor que esté presente la próxima semana más tardar ya está estos directivos que como le estoy pidiendo tanto de la dred como de la direza Del día, indicándolo de que en algunos casos la comisión, por eso he dicho yo, de que los asesores de cada congresista que está haciendo los planteamientos y enriqueciendo la agenda, este se trabaje con nosotros, porque imaginen ustedes, de repente lo que propone nuestra amiga y congresista Infante no se va a poder realizar. ¿Por qué razón? Porque el, la comisión del congreso no podría estar invitando a, 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 a funcionarios que no tienen el nivel correspondiente. A mí me parece que en estos casos hay que ir arriba con el infante. No se vería muy uh, práctico y, y el nivel legislativo invitando a gente que no toma decisiones. Tenemos que tratar de tallar me parece a mí. Pues vamos a trabajar con los asesores que sean el ministro, el viceministro máximo, pero para abajo, ¿no? Porque eso, las comisiones anteriores perdieron credibilidad precisamente porque invitaban a, a, a personajes que no tenían el nivel de decisiones eh, claves, como en este caso grave que usted está señalando. Entonces a mí me parece que por eso tenemos que trabajar esta semana con los asesores para ver a quién corresponde realmente invitarlo, como le decía Infante. Señor sí, Presidente, polémico, con, el, pero, una... con el respeto, un minuto nomás. Mire, el señor ministro, ¿no? A través de los gobiernos regionales descentraliza. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si a nosotros en este momento vamos viendo el cambio desde enero hasta el presente, hasta el presente mes, ya van como tres directores de la direza donde no toman decisiones donde no son personas que se les da el trabajo para que desempeñen el papel que deberían entiendo, de hacerlo entiendo. pero no lo hacen, entonces el señor ministro puede hacer una orden a través del gobernador por eso le digo, es por este eso, le dice, pues ya claro, no estamos de acuerdo yo yo quisiera no, y, que y finalmente para entrar a la, al consenso el congresista Paul Gutiérrez tiene la palabra gracias presidente eh, bueno, por intermedio suyo, señor presidente, eh, indicar a los colegas, eh, creo que es importante tener en cuenta la estación eh, que se tiene establecido, ¿no? Eh, tenemos, creo que para empezar, informes, pedidos, y en función de eso centrarnos en lo que estamos tratando, ¿no? En el momento estamos tratando el tema de lo que es el plan de trabajo, y creo que lo importante es poder proponer, ¿no? Es sugerir para poder enriquecer este plan de trabajo que finalmente va a ser... Eh, el éxito de toda la Comisión de Educación. En ese sentido, yo quiero eh, incidir, eh, señor presidente, en el tema de, que mencionaron mis colegas anteriormente, en el tema de lo que es pues, el deporte. Es efectivamente lamentable que tengamos eh, deportistas que nos representan desde la. Salen a las calles a pedir aporte de, de las de las eh, tiendas empresarios y eso no es correcto. O sea, nos salen a representar a nivel internacional y la federación o el mismo IPD tiene que le dice de que tenga que buscar su propio financiamiento. Si es verdad que el presupuesto para educación no es lo que se viene exigiendo. Nosotros siempre hemos dicho que lo mínimo que debería ser el, el presupuesto para la educación el 6% del PBI hasta la fecha no hay, pero en cierta forma se ha ido incrementando, no ya estamos ya un 4%, pero ¿a dónde va ese, ese incremento? Son miles de millones de soles que se vienen incrementando, pero la, la verdad no vemos, ¿no? ¿A dónde va, señor presidente, ese dinero que se incrementa? A tal punto de que nuestros deportistas calificados que nos representan tienen que pedir por no decir limosnas para poder representarnos, y eso no es correcto, señor presidente, y creo que eso es un tema que hay que verlo en esta oportunidad que estamos asumiendo esta responsabilidad, y de esa manera, pues, nuestros, no solamente nuestros deportistas, sino, sino toda lo que concierne a educación sea realmente atendida. Por otro lado, señor presidente, respecto a hablando de estrategias en lo que es creación de grupos de trabajo, es importante ir viendo los temas a través de los cuales nosotros podamos conformar el grupo de trabajo. Particularmente, el tema de infraestructura educativa es fundamental. Hemos visto que están funcionando las instituciones educativas en mucha en buen porcentaje en locales alquilados, señor presidente. No es posible eso que una institución educativa esté funcionando en locales alquilados. Y muchas instituciones todavía están funcionando en aquellas instituciones donde hay un, una frase que dice, el pueblo lo hizo. O sea, el mismo pueblo ha construido esas escuelas, esos colegios, ¿no? De barro, y, y aún siguen funcionando esos colegios. Pero también se viene pues destinando miles de millones para infraestructura educativa. Entonces... Es importante temas como ese, señor presidente, y en función de eso creo que los grupos de trabajo tendrían que ir viendo y planteándose, ¿no? Y de la misma manera el tema del Internet. Lamentablemente esa es otra cruda realidad. El tema de Internet tampoco no está eh, funcionando en todas las instituciones educativas, sobre todo en las más lejanas, no tienen, ¿no? Eh, esa posibilidad de poder acceder a esta a tecnología que es tan importante, ¿no? A nivel a nivel mundial. Para terminar, señor presidente, otro tema que a mí me parece importante, si bien es cierto, se han cuestionado muchas veces los viajes ¿no? eh, al extranjero, pero también sería importante en esta ocasión eh, conocer la experiencia educativa, el sistema educativo en países que tienen pues éxito y, y en el nivel educativo se reconoce a nivel internacional, ¿no? Caso Finlandia, Singapur. Sería interesante, eh, señor presidente, también poder tocar este tema de tal forma que podamos recibir ese aporte, conocer cómo se viene realmente llevando a cabo el sistema educativo allá en estos países y eso nos pueda servir a nosotros, para nuestro país, eh, poder eh, llevar adelante con esas experiencias, pues mejorar, como se dice, y tener una educación de calidad, que hasta la fecha no la tenemos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muy bien, entonces, este, todos tenemos la idea de lo que vamos a hacer. Yo creo que la próxima sesión que tengamos vamos a, vamos a formar los grupos de trabajo, colegas, y ahí precisamente vamos a ver todo lo que es deporte. Entonces, ahí se van a inscribir los congresistas que tienen más vocación, tienen más ideas, tienen más especialización para conformarse a la comisión. Otros dirán, quiero el caso de la juventud, y así, vamos a ver las comisiones que, que por Mandato al reglamento nos corresponde hacerlo. En consecuencia, les pido a ustedes este la venia de para dar por aprobado este, este, este plan de trabajo que va a ser enriquecido por escrito o verbalmente por cada uno de ustedes en el transcurso de estos días para sacarlo luego al limpio, el plan de trabajo que vamos a tener durante este periodo que nos corresponde sesionar. Luego de este punto pasamos al siguiente pedido que se pasó al orden del día en el sentido de que han planteado reconsideración del horario de la comisión. Ya, porque otros decían, uno dicen de que antes era mejor a las 3 de la tarde, porque en la mañana se cruzan, se cruzan las se cruzan las sesiones, se cruzan las sesiones con otras. Por ejemplo, tenemos la condesita Ramírez, que fue la que pidió precisamente el cambio de horario, pero ella en este momento está en otras comisiones. Entonces, yo creo que Ahora, la, la reconsideración tiene que ser una mayoría calificada. Si procede o no procede, reconsiderar el tema. Si no tenemos la mayoría calificada, queda como está, ¿correcto? Y si no, pasamos a discutir si lo mantenemos o no lo mantenemos en las nueve de la mañana. Por el congresista Paredes. Sí, gracias, presidente. Con un agregado, sí, efectivamente fue una reconsideración planteada por el congresista Martí Corena. En este momento, de manera simultánea, y usted lo sabe también, porque ha sido hemos sido miembros de la Comisión de Constitución. Se va a presentar el Consejo de Ministros en este momento. Se está desarrollando la Comisión de Constitución a partir de las nueve y media. De manera simultánea se está desarrollando la Comisión de Presupuesto. Creo que educación debió mantenerse en la tarde porque. Los que hemos venido desde la primera legislatura en educación no hemos tenido problemas en ese horario de los martes. No entendíamos por qué migramos a este horario sin reparar las comisiones que ya tenían estos horarios. ¿No? Entonces, yo creo que debiéramos regresar a nuestro horario de, de martes, ¿no? En horas de la tarde. Bien, puede ser dos de la tarde o bien puede ser tres de la tarde, dos a cuatro, porque por lo menos permanecer en una comisión en un margen de dos horas se puede hacer agendas ágiles, ¿no? Pero por lo menos eh, que se nos permite estar. No no, no deja de mentir o, o de ser cierto lo que decía el congresista Martí Corena. ¿Cuándo hemos desarrollado una sesión de comisión de educación así? ¿Cuántos somos? Y usted ha estado en, en, en la sesión de la comisión de educación. Había mayor asistencia, ¿no? Y justamente ahora el problema es que estamos siguiendo, pues. Estamos siguiendo las otras comisiones. Entonces, yo planteo que la, la, el horario vuelva a ser los martes en la tarde y podríamos definir el tema de la hora. Entonces, a favor de la reconciliación. Sí, yo me sumo a, ver, a eso. Conquisita Cruz Mamani, por favor. Eh. Presidente, solo para reforzar, en este momento, como podrá ver, yo estoy en tres comisiones, en este momento, ¿no? Entonces, es imposible concentrarse y eso es imposible garantizar una, una calidad también de su empeño, entonces, está afectándonos, sobre todo que tenemos poco compromiso con temas de educación, entonces, si yo no sé a quién en este momento no vamos a juzgar. Se les ocurrió cambiar el horario, ganaron en votación y es lo, lo que estamos pasando, presidente. Entonces, yo también estaría a favor de la reconciliación para que recuperemos nuestro horario de la tarde, de los días martes. Si afectamos a descentralización, me dice que vamos a afectar. Ojalá que ellos pudieran reconciliar y recuperar su horario en la mañana y así se marche mejor. Gracias, presidente. Presidente Infante, por favor, sobre el particular. Bueno, eh, señor presidente, ese día hubo bastante consenso, ¿no? Justamente los compañeros referían de que lo no querían en la mañana y justamente ellos son los que siguen, se mantienen en su posesión. El caso mío, nosotros ahorita sí tengo, pero es solamente una comisión descentralizada, ¿no? pero son cosas que se pueden superar los otros ¿por qué también nos cambian a los de los otros de, de las otras comisiones porque no le dicen vamos pasándolo para el otro horario nosotros quedamos de que eh, temprano al trabajar era mucho mejor porque nosotros estábamos con mayor lucidez con mayor capacidad con mayor ganas no pero por eso le eh, y fue la mayoría la que ganó y me parece que se debe respetar bueno esa es en mi posesión de la cual se debe mantener este horario. Pero vayamos a voto, señor presidente. Muchas gracias, congresista. El congresista Quispe Mamani. El congresista Medina. Ni, bueno, ninguno. Presidente, eh, no sé si me escucha. Sí, adelante. Eh, señor presidente, para hablar sobre esta reconsideración, este y también dar a conocer a mis colegas congresistas que es muy importante variar la el horario y que se mantenga a las tres de la tarde porque nos ayuda también a muchos congresistas que cuando sacamos este, reuniones para poder atender a los diferentes eh, proyectos, tanto que vienen de otras provincias, y les acompañamos a veces a las instituciones porque a ellos no les hacen caso o es que este, necesitan siempre que un congresista pueda articular coordinaciones de, de ayuda a diferentes autoridades de diferentes provincias. Y generalmente se hace. En la mañana. Por lo tanto, este, este punto más lo pongo en consideración de mis colegas congresistas para reconsiderar el horario que ya se ha solicitado, se reconsidere. Gracias, señor presidente. Al voto, este, señores secretario técnico, llame la lista o la reconsideración. Bien, señor presidente. Entonces, a, según su indicación, a votación la reconsideración planteada eh, sobre el cambio de horario de la comisión. Congresista José María Balcázar. A favor. Gracias. Congresista Paul Gutiérrez Ticona. A favor. Congresista Esdras Medina Minaya. A favor. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Congresista Valdemar Cerrón Rojas. Congresista Valdemar Cerrón Rojas. Congresista Roberto Quiabra León. Congresista Roberto Quiabra León. En contra, puesto en la plataforma. En contra, está bien. Congresista Flavio Cruz Mamani, a favor. A favor. Congresista Víctor Flores Ruiz. Flores Ruiz, a favor. A favor. Congresista Fl Alex Flores Ramírez. Flores Ramírez, en contra. Flores Ramírez en contra. Congresista Noel Herrera Secretario Medina. Técnico Flores Ruiz a favor. Oye, Roberto Sánchez a favor. Congresista Noel Herrera Medina. Mary Infantes Castañeda. En contra. En contra. Eh, congresista. Nieves Limachi. Señor secretario, ¿Limachi no me ha llamado a mí. Ramírez García, Ramírez ¿Limachi? García Tania, ¿Limachi? en contra. Claro, ya ha sido considerado su voto, congresista. ¿Congresista Pero Nieves todavía Limachi? Todavía no me ha llamado y usted ya terminó de llamar la lista de los ¿Limachi? congresistas de mi bancada. Ramírez García, en contra. Todavía no he llamado, congresista. Puede paciencia. Congresista Nieves, Limachi. No contesta. Congresista, Limachi Alejandro en Muñante. Abstención, Muñante. Limachi en contra. Congresista, Alejandro Muñante. <laughs> abstención. En abstención. Congresista, Wilson Quispe Mamani. A favor, señor presidente, ¿cómo no? A favor. A favor. Gracias, congresista, a favor. Congresista Tania Ramírez García. En contra. En contra. Gracias, congresista. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Congresista Germán Tacuri Valdivia. Congresista Germán Tacuri Valdivia. Es a favor. Es es Tacuri, a favor. Cuando. Es Congresista Edgar Tellón Montes. Es a favor. A favor. Congresista Carlos Ceballos Madariaga. En contra. Congresista Alex Paredes González. Paredes González, a favor. A favor. Gracias, congresista. Congresista Carlos Alba Rojas. Congresista Carlos Alba Rojas. Congresista Carol Paredes Fonseca. En contra. En contra. Congresista Juan Carlos Moricelis. Congresista Juan Carlos Moricelis. Señor presidente, por favor, Víctor Flores, quiero cambiar mi voto. Sí, congresista, lo escuchamos a través de la presidencia. ¿En qué sentido es su Muy voto, congresista? Flores? Muy amable, cambio mi voto. En contra, por favor. Ah, cambió a en contra. Bien, congresista, muchas gracias. Eh, finalmente, congresista José William Zapata. Abstención. En abstención. Roberto Sánchez ha votado a favor. Ya, por el chat. Un minuto, presidente, para verificar la votación. Señor presidente, le indico a usted la, siguiente, la votación siguiente: ocho votos a favor, ocho votos en contra y dos abstenciones. Señor presidente, según el artículo del reglamento, no procede la reconsideración. Siguiente tema. congresista Juan Carlos Mori, Juan Carlos ha cambiado su en voto. Contra, ¿no? contra, sí, contra. En contra. Sí. Bueno, este, la votación ha sido que no procede a la reconsideración. ¿Se, requ ¿Se requería cuántos votos? Sí. Eh, presidente, a favor ocho, en contra nueve y dos abstenciones. ¿Cuántos se requerían? Eh, se requiere 14 votos. Se era calificado porque no alcanzamos no, la no, votación. se queda el mismo no, horario de las dos de la mañana todos los días martes. Y para dar para dar por finalizada la. No, eso sí, hay que recomendar de que todos está reclamando de que la mayoría de veces tengamos que hacerlo presencial para evitar precisamente este tipo de interferencias que hemos tenido ahora, por ejemplo, que no se escuchaba las voces este, de los exponentes. Sobre todo, sobre todo, cuando un exponente de un proyecto tiene que necesariamente hacerlo de forma presencial, como se ha venido haciendo con éxito en las sesiones anteriores, ¿ya? De tal manera que agradecido por las intervenciones de cada uno de ustedes, los aportes que han hecho a esta mañana, y damos por clausurada la presente sesión. Sí, de, el Señor de, presidente, el, eh, la palabra. El plan de, el plan de trabajo presidente. se ha aprobado ya, pues. Un ratito, un ratito antes de cerrar. Mire, ay, nos visitan maestros. Sí, el, el plan de trabajo, hemos dicho de que es con cargo a, la, a los aportes que se van a hacer, con cargo a los aportes que se van a hacer, el, el plan de trabajo pasa a la redacción final y que le vamos a volver a alcanzar a todos ustedes. Congresista Paredes. Yo hice un pedido y se incorporó a la orden del día porque nadie se opuso. ¿Cuál era, por favor? La exposición del proyecto de ley dieciséis ah, 14 ah, claro. Por favor. Voy a hacer, puede, perdón, entonces puede inmediatamente proceder a, la, a su exposición, congresista. Por favor, el equipo técnico tiene la presentación si lo pudiera colocar. Proyecto de ley que queremos exponer, presidente, como lo hemos manifestado desde el 56-14 del año 2022-11-R, es la ley que incorpora la vigésima sexta disposición complementaria, transitoria y final a la ley 29-944, ley de reforma magisterial. El artículo 1 plantea como objeto de la ley... Tiene por objeto incorporar la vigésima sexta disposición complementaria transitoria y final a la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, que dice así: Los profesores participan todos los años en el concurso de ascenso de escala magisterial que convoca el Ministerio de Educación. Sin embargo, para el año 2023, por los conflictos sociales que se vivieron en el país desde el 7 de diciembre del 2022, el Ministerio de Educación modificó los plazos para la culminación del presente concurso, lo cual implica que en el presente caso los profesores que logran un ascenso lo tengan que hacer efectivo a partir del primero de septiembre del 2023. Hay que considerar que los profesores postularon al concurso con la seguridad que su ascenso sea reconocido desde el primero de marzo del 2023. Y estos cambios realizados truncaron sus proyectos para mejorar sus ingresos económicos y poder acceder a otros cargos de mayor re responsabilidad. Así se requiere la aprobación de una ley que permita a los profesores ganadores del concurso público para el ascenso de escala de los profesores de educación básica en la carrera pública magisterial correspondiente al año 2022, gozar de los derechos y mejoras correspondientes a su escuela de ascenso. A partir del primero de marzo del 2023. El artículo 2 señala: incorporación de la vigésima sexta disposición complementaria transitoria y final a la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. Vigésima sexta: reconocimiento de los efectos del concurso público para el ascenso de escala de los profesores de educación básica en la carrera pública magisterial correspondiente al año 2023. Excepcionalmente, y por única vez, los profesores que asciendan de escala en el marco del concurso público para el ascenso de escala de los profesores de educación básica en la carrera pública magisterial correspondiente al año 2022 gozan de los derechos y mejoras correspondientes a su escala de ascenso a partir del primero de marzo del 2023, agregando que eso está presupuestado. La coyuntura social ocasionó que el Ministerio de Educación realice esta modificación en la resolución viceministerial 013-2023 Minedu y donde se hizo esa variación para que sea recién a partir del 1 de septiembre, cosa que no estamos de acuerdo. El impacto de la norma en la legislación nacional señala, la propuesta legislativa plantea incorporar una disposición complementaria, transitoria y final. A la ley de reforma magisterial, que permita a los profesores ganadores del concurso público para el ascenso de escala de los profesores de educación básica en la carrera pública magisterial correspondiente al 2022, adquirir dicha condición y todos los derechos que les corresponden a partir del primero de marzo del 2023. La propuesta es constitu constitucional y legalmente viable, así como coherente con el resto de las normas vigentes, según vemos a continuación. Según el artículo 90 de la Constitución Política, el poder legislativo reside en el Congreso de la República, por lo que tiene la atribución para dictar leyes y resoluciones legislativas. En atención al marco jurídico vigente, resulta coherente con el ordenamiento jurídico vigente promulgar el nuevo marco normativo que incorpora una disposición complementaria transitoria y final a la, escala, a la ley de reforma magisterial que permita a los profesores ganadores del concurso público para el ascenso de escala de los profesores de educación básica, en la carrera pública magistral el, 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 el costo beneficio el beneficio indudablemente presidente son más de treinta y nueve mil docentes que han ascendido ellos van a ser los beneficiarios porque ese reconocimiento económico que vuelvo a reiterar presupuestado no tendrá por qué ser a partir del primero de septiembre, sino que se reconozca a partir del primero de marzo, como lo hemos aprobado nosotros en la ley de presupuesto del año próximo pasado, 31638, en el artículo 41, numeral 41.1, literal A se encuentra presupuestado el pago de la diferencia de la remuneración íntegra mensual de los profesores que ascienden en el marco del concurso de ascenso de escala magisterial establecido en la ley 29.944, ley de reforma magisterial, a partir de marzo del 2023. Dicho esto, presidente y congresistas de la Comisión de Educación, lo único que estamos haciendo es no solamente justicia para los maestros, que durante el 19 por pandemia no hubo ascenso de escala magisterial, durante el 20 tampoco hubo ascenso de escala magisterial. Si ahora tienen este ascenso magisterial, entonces no se le puede mezquinar el beneficio que está presupuestado, reitero, aprobado por este Congreso de la República en la ley 316. Pues es todo lo que queríamos señalar. Esperemos que el proyecto de ley 5614-2022 siga su trámite de ley, se elabore el dictamen correspondiente y que el Ministerio de Educación no elabore las resoluciones con esa vigencia porque sería algo injusto. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con la, con la intervención del congresista Paredes, vamos a dar por aprobado el plan de trabajo con las eh, sugerencias y las ideas que ustedes han, que ustedes han aportado pero al mismo tiempo, esa aprobación de este plan, este plan con estas paredes, con estas paredes, paredes, una tingencia múltiple, no más. Lo que sí va a ser objeto de aprobación en este plan de trabajo va a ser la invitación a los ministros. Para eso se requiere la aprobación de, este, de esta comisión, tanto al ministro de educación como al ministro de, de economía, para que aparezca la solicitud, como porque es un acuerdo de la comisión. De tal manera que vamos a, brevemente, pasar lista para dar la, por la aprobación correspondiente señor secretario técnico. Señor presidente, pero los, los otros colegas no hemos, no hemos reportado nada. Todavía me parece que en la próxima semana debería de, de aprobarse el plan de trabajo, porque ahora solamente está exponiendo el colega eh, Paredes, ¿no? Y los demás, o sea, falta también que usted escuche. Nuestro, nuestro plan. El, 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 el trabajo, la, la mecánica Me que debería ser la próxima semana como se estableció, porque hay que quedar bien, porque si no, nos vamos a quedar descontentos que solamente a uno se haya escuchado y el resto... Bueno, dice que la mecánica parlamentaria con usted, que el secretario de Interior, que si no podemos aprobar la próxima sesión, el plan con la asistencia claro. que ha dado... Y... Y, este, pero sí, el la, acuerdo la debe ser para la invitación, para ir avanzando, o también lo hacemos en la próxima, depende de ustedes. ¿eh? Sí, más semana, bueno, es mi opinión, ¿no? Para que haya una... hace rato por favor. Sí la invitación con los ministros también lo vamos a posicionar para la próxima semana para hacer hoy día y aprobar el plan de trabajo tiene que aprobarse no, señor. sí. concretamente señores entonces vamos mm. no, por pues, levantada la sesión para la próxima semana donde sí, sí, vamos a sí, sí. aprobar el plan de trabajo y la invitación a los ministros Atene. señor muchas gracias había pedido la palabra porque habían llegado unos docentes de la región de San Martín no, y están acá no y había pedido la, la colega también pero no se le escuchó. ¿Ya no ya? Así que quedan convocados para el próximo martes a Señor las Presidente, 9 de la mañana. Ya Muchas gracias. Estoy que